A 9 días de que el mercado de jugadores en Europa cierre, Marco Fabián tiene sobre la mesa dos propuestas que debe analizarles dentro del fútbol turco, pues tanto Beşiktaş como Fenerbahce quieren contar con el mexicano. De acuerdo a la prensa turca, el Fenerbahce se unió al Beşiktaş para contratar a Fabián, que hace unos días quedó deslindado del Eintracht Frankfurt luego de haber disputado la Supercopa de Alemania ante el Bayern Múnich. Hasta el momento el primer acercamiento que tuvo Fabián de la Mora con el Beşiktaş no llegó a un buen puerto, pues no hubo un arreglo económico y por eso pudo no haberse cerrado el fichaje en la primera charla que tuvieron. Por su parte el Fenerbahce en las últimas horas decidió apuntalar su plantilla con el mexicano, pues requieren de un jugador que juegue detrás de los delanteros y tenga un buen disparo de media distancia, tal y como lo tiene el tapatío. Ambos equipos estarán presentes en la Europa League durante esta campaña. Beşiktaş se encuentra jugando el playoff para clasificar a la fase de grupos, mientras que el Fenerbahce ya está instalado en la fase de grupos. Más noticias en MSN. En Chiva le abren las puertas a Marco Fabián. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Béisbol sin fronteras. Lo mejor del rey de los deportes. Lo más destacado del día. Dentro del béisbol. Medio tiempo en León. Hacen de todo por un autógrafo americanista. Orián Aguilar llegó esta tarde al hotel de concentración del América con una camisa de la selección de Paraguay y un mensaje singular escrito en una cartulina blanca. Medio tiempo. Casi perfectas las pruebas del VAR en Cuba. La primera prueba del VAR en un estadio cumplió con casi todo sin ningún problema, pues a excepción del error en el audio, todo transcurrió con normalidad. Medio tiempo. Un cancelar 00133 configuración desactivado HDHQS de León. Chiva le abren las puertas a Marco Fabián. En Chiva le abren las puertas a Marco Fabián. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente. Béisbol sin fronteras. Lo mejor del rey de los deportes. Medio tiempo. 23:55 en León. Hacen de todo por un autógrafo americanista. Medio tiempo. 0:41. Casi perfectas las pruebas del VAR en Q. Medio tiempo. 1:29. Alberto el Patrón no cumplió con AA. Medio tiempo. 1:58. Se llevaron a cabo primeras pruebas del VAR en Q. Medio tiempo. 3:23. El futuro de los mexicanos en el fútbol europeo. Medio tiempo. 3:29. Todo listo para Triple Manía. 26. Medio tiempo. 2. Tigres mantiene su estilo, esperando ganar puntos. Medio tiempo. 1-2 seguido. Espera que Gignac se quede mucho tiempo en Tigres. Medio tiempo. 1-2 seguido. Pizarro ve positivo el VAR para los árbitros. Medio tiempo. 0:54. Triple Manía. 26 en vivo por Space y Tweet. Medio tiempo. 1-11 para Psycho Clown. El hijo del fantasma siempre fue muy creído. Medio tiempo. 2-2. Tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz. Medio tiempo. 2-3. Yo descartaba el conejo por chiquito. Enrique Mesa. Medio tiempo. 3:28. El esgrimista Paola Pliego demandará con A de medio tiempo. 1:41. José Rivas arranca proyecto de Palmeras Oxer. Medio tiempo. 0:51 siguiente.